Pues la noticia del día es que han atentado contra la primavera de Sandro Botticelli. Buenas, no os asustéis, que no ha llegado la sangre al río. La noticia bombardeándonos por todo tipo de plataformas, radio, televisión, plataformas online, que decía, atentado contra la primavera de Sandro Botticelli. Para quien no conozcáis esta pintura, es una pintura que está actualmente expuesta en la Galería degli Uffizi en Florencia y que fue pintada en torno a 1477 por Sandro Botticelli, ¿de acuerdo? Y muestra una escena en la que en la parte central aparece la figura que representa la primavera acompañada de otros personajes. No sé si recordaréis que hace unos meses, intentaron también atentar contra la Gioconda de Leonardo da Vinci que está en el Louvre. Y recordaréis que, bueno, que salió en todas las noticias y que lo que realmente sucedió fue que un hombre ataviado con una peluca, que accedió en silla de ruedas para poderse posicionar lo más cerca posible de la obra, tiró una tarta contra el cristal que protegía la obra. En ningún caso la obra fue dañada. Bueno, pues en este caso ha ocurrido algo similar, ¿de acuerdo? ¿En qué ha consistido esta protesta de carácter pacífico? Bueno, pues tres manifestantes, y digo tres, porque en muchas de las noticias solamente aparecen dos personas, pero son tres porque si veis el vídeo detenidamente veréis que hay una tercera persona que les ayuda a desplegar la pancarta. Simplemente lo que han querido hacer es llamar la atención sobre el cambio climático y el mensaje que ellos han desplegado en esa banderola era... Last generation, no petrol, no coal, creo que era algo así, ¿no? En plan de, se nos acaban las energías fósiles, ¿de acuerdo? Y hay que estar atentos, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues dicen que han utilizado algún tipo de pegamento y que con ello pues han posicionado la mano sobre la mampara de protección y ahí han aguantado haciendo esta protesta pacífica hasta que ha aparecido evidentemente el personal de sala que les ha llamado la atención y que les ha retirado, ¿no?, del espacio como es lógico y normal. Yo quiero que quede claro que no tenían intención ninguna de dañar la obra. ¿Y por qué repito esto? Bueno, pues porque casualmente, al igual que ocurrió con la Gioconda, la obra que han elegido es una obra que está protegida por una mampara de protección. Bueno, dentro de la Galería degli Uffizi hay más obras protegidas con cristal de protección, como también, por ejemplo, el Nacimiento de Venus, que se encuentra en la misma sala, que pertenece también a la obra de Sandro Botticelli, y que yo tuve el honor de visitar este pasado febrero. Ahí os dejo mis fotos de síndrome de Stendhal. Y bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque estas protestas que se están dando son siempre a obras que están protegidas con mampara de protección. ¿Por qué? Porque ellos no tienen intención de dañar la obra. Lo que quieren es llamar la atención del público, teniendo en cuenta que saben que son obras muy relevantes para la historia del arte. Bueno, y os preguntaréis, ¿para qué se utilizan los cristales de protección en los museos? Bueno, pues hay muchos motivos y no siempre es porque alguien pueda atentar contra ellos, sino normalmente suele ser por motivos de protección contra factores ambientales, ya sea frío, calor, polvo, humedad. También puede ser para protegerles del propio sol. Hay muchos de los cristales o metacrilatos que contienen una protección contra los rayos ultravioleta. Y ahora me diréis, si reflexionamos o si nos ponemos a tirar del hilo, ¿qué otras obras han sido atentadas a lo largo de la historia? Bueno, pues es que el historial es largo. Otra obra atacada, pero casi al poco de ser realizada, fue el David de Miguel Ángel. En 1527, unos partidarios de los Medici, en medio de unas revueltas, le arrancaron un brazo. Pero es que en el año 1991 apareció también un personaje que le dio un martillazo en uno de los pies. Actualmente la obra se conserva dentro de la Galería de la Academia, también en Florencia, y bueno, no tiene en este caso ningún cristal de protección ni nada, pero es cierto que yo la he visitado y está custodiada por bastante personal de sala y bastantes cámaras de seguridad. Uno de los atentados más sonados fue el que protagonizó Laszlo Todd en La Piedad de Miguel Ángel, que de hecho yo hace ya unos cuantos años que la visité y recuerdo haber tenido
la oportunidad de verla, pero protegida ya por una mampara de protección, y todas las fotografías que saqué en aquel momento, todavía con cámara, con carrete, esto es vintage a tope, me salieron todas con brillos, porque estaba ese cristal entre la escultura y el visitante. ¿Qué es lo que hizo este geólogo? Bueno, pues le dio un martillazo en la cara y en los brazos. Rompió, como veis, gran parte de la escultura, y para poderla restaurar lo que hicieron fue acudir a unas copias que se encontraban en Sudamérica, y con ellas como modelo volvieron a intentar reintegrar las partes que habían quedado defectuosas. Bueno, lo más curioso de este atentado es que en este caso el atacante terminó desgraciadamente en un psiquiátrico, porque el grito que él había enarbolado a la hora de atacar la piedra de Miguel Ángel fue "Yo soy Jesucristo", y no sé si sabréis que, bueno, que esta obra se encuentra dentro del Vaticano. Otra obra mutilada años a fue La ronda de noche de Rembrandt van Rijck. ¿Y para qué? Pues muy sencillo, para que entrase dentro del lugar donde la querían ubicar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que hace unos años, creo que fue el año pasado, en una de las últimas restauraciones que se han acometido, que se hizo in situ, se ha intentado reintegrar y volver a darle el aspecto de las partes que faltaban. En 1914, otro de los atentados más famosos fue el que se produjo contra la Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres. Este atentado, la verdad es que además encima fue bastante violento, porque se realizó con una hacha por parte de una sufragista que lo que pretendía era llamar la atención y hacer daño al gobierno británico. La frase que ella pronunció fue que había querido hacer daño contra la mujer más hermosa que albergaba la Pinacoteca y el ideal de belleza mitológica, en protesta a lo que le habían hecho a la señora Panhard. Así es como quedó la espalda de la Venus. El trabajo de restauración que hicieron fue espectacular, porque lo cierto es que cuando vas a verla a la National Gallery apenas quedan restos de aquel tremendo ataque. El peor de todos ellos es Hans Joachim Bollmann, que le han llegado a llamar el destructor en serie, porque ha atentado contra varias obras y siempre utilizaba el ácido, arrojándolo contra la capa pictórica. ¿Y cuál fue la causa de este comportamiento? Bueno, pues que desgraciadamente tuvo una serie de problemas de carácter psicológico, y en aquel momento la manera de atajar este problema fue realizándole una lobotomía, lo que causó graves daños a nivel cerebral, como os podréis imaginar. Y con ello pues se produjo un cambio en su comportamiento. La primera obra contra la que atentó fue el Goldfish. También atacó a retratos de Durero, pinturas de Lucas Cranach, Rembrandt, etcétera, etcétera. Otra obra también atacada del propio Rembrandt fue la Danae, a la que no solamente no acuchillaron, sino que arrojaron ácido. Quedó prácticamente destruida. Han estado como 12 años intentando volver a darle un aspecto similar al que tenía a través de distintas intervenciones y de una labor de restauración tremenda. Avanzando un poquito más en el tiempo, en 1974... un activista roció con un spray la capa pictórica del Guernica mientras que estaba todavía expuesto en el MoMA. ¿El motivo? Una protesta contra el conflicto de la guerra de Vietnam. Y no quiero cerrar este recorrido por los atentados contra las obras de arte sin mencionar a la restauración del Cristo de la localidad de Borja, que, como sabréis, bueno, pues quedó un poquito mal parado. Es muy importante siempre contar con profesionales cuando se quiera llevar a cabo una restauración. Ay, Cecilia, era muy entrañable, pero la liaste parda. Si recordáis alguna otra obra de arte que haya sido atentada a lo largo de la historia, contármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.